Durante 3 días, en el Teatro Municipal de Calama se realizaron las galas de los pequeños artistas. Evento donde los alumnos de los niveles iniciales e intermedio de las 3 escuelas de formación artística de la Corporación de Cultura y Turismo pudieron presentarse ante el público para así mostrar su talento, que fue adquirido durante todo el año gracias a los profesionales de estas academias. Hay un semillero que es destacable en esta ocasión. Tenemos al semillero de teatro, de danza, de música hoy día, y qué mejor todavía que apoyado por los apoderados, que ellos siempre están con nosotros. Bueno, la visión de la Corporación de Cultura es esa, poder dar las instancias para que estos jóvenes puedan aprender, puedan desarrollarse y puedan practicar el instrumento que más les gusta, en esta ocasión la música, ¿cierto? Tenemos música latinoamericana, estuvo los instrumentos de bronce, de cuerda, de violín, de los violines, las violas, los papás felices escuchando a sus hijos. Y yo también, por supuesto, feliz porque son las instancias que necesitan los jóvenes para cambiar este mundo que nosotros estamos dejando con un poquito de arte, yo creo que es muy valioso. Así que contento con lo que se ha hecho hasta el momento. Tuvimos la semana pasada teatro, toda la semana, y ahora música. Así que feliz por esta instancia. Fueron más de 300 niños y niñas los que actuaron en el escenario representando a la Escuela de Teatro El Ojo, la Escuela de Danza y la Escuela de Música Calambanda. La primera presentó extractos de obras como El Principito, hoy suspendida la función, y Annie el musical. Mientras que la segunda mostró sus distintos talleres de ballet, break, dance, danza jazz y folclore. Mientras que los terceros ofrecieron un espacio musical con la muestra de los talleres de iniciación musical temprana, su orquesta de cuerdas y su banda de concierto, así como folclore latinoamericano y técnica vocal. Sí, la verdad que fue complejo estos 2 años. Estaba viendo yo cuando fue el último pequeño artista, 2019. Pero afortunadamente, con el trabajo consciente, desinteresado y profesional, pudimos lograr y hacer nuevamente esta presentación de pequeño artista, que es súper importante. Son todos chiquititos, entre los 8 y 10. Los más tienen 12 años, hay algunos galletas por ahí, pero es una presentación para los más pequeños. Y eso nos llena de orgullo porque escenarios como este no los tienen en cualquier lugar de Chile. Que estén acá en el teatro con la iluminación, el sonido, con el público, está lleno. A nosotros nos enorgullece por el trabajo que hacemos día a día en el CAOD. Y sobre todo por el crecimiento que ellos tienen, este desarrollo, esta experiencia, son inolvidables. Imagínate después, en un par de años más, dónde van a estar estos chicos tocando y la calidad que van a tener. Así que harto trabajo, pero a nosotros nos llena de orgullo y satisfacción el ver su sonrisa acá arriba del escenario. Estas 3 escuelas no tienen límites de edad y no son excluyentes, funcionando al interior del Centro de Arte Ojo del Desierto en el Parque de la Cultura José Saavedra. Y para quienes quieran ser parte el próximo año, el periodo de convocatoria comenzará a partir de la última semana de marzo de 2023.